Estamos de regreso en la sección de Biosalud con el doctor Gabriel Pérez Corona. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Con un tema difícil, pues, por muchas circunstancias, que es el embarazo en la adolescencia. Sí, es tema difícil, tema de todos los días y tema que, bueno, pues está siendo liderado aquí en el estado de Guanajuato y principalmente en la ciudad de León. Entonces, hablamos de que existen 100,000 casos de embarazo en adolescentes en el municipio. Entonces, ¿al año? Esto no es tema menor, por el contrario, lo que nosotros ocupamos como sociedad y que es urgente y apremiante es toda la diversidad de educación sexual, dando en las escuelas primarias, secundarias y por supuesto toda la adolescencia y por sobre todo la familia. Hay una cosa, luego se escucha por ahí un consejo que a mí me parece terrible, que es no hables con tus hijos de sexto hasta que ellos te pregunten, pero puede ser que tengan información equivocada y entonces por eso no preguntan. Sí, tienes razón, esa es la llaga y es la llaga que duele, porque ahorita estamos viendo esa punta de ese iceberg en las estadísticas de la Secretaría de Salud. Entonces, si 500,000 de jóvenes están siendo en México con embarazos en la adolescencia y ahora estamos por encima del 80%, aparecen entre los 12 y los 14 años de edad, Kenia. O sea, se han disminuido la edad. Es decir, exactamente, que la edad es apegada, el límite para considerar de infante a adolescente precisamente son los 12 años, pero que tú ves en esas caritas de niña que, vaya, son prácticamente infantes. Claro. Entonces, hay imágenes, por ejemplo, en un columpio donde está una nena que ya es mamá y que, bueno, que está con su hija, no lo puedes creer. Entonces, de aquí, esto verdaderamente resulta muy importante. Ve nada más esta tasa, por ejemplo, en la comparación de Suiza en los países europeos, con un 4.3 comparado con 64.2 por cada 1,000 nacimientos nuestros. Bueno, y eso habla de muchísimas cosas, pues, de los dos países, ¿no? De educación, de nivel económico. Claro que sí, porque aquí desde la familia, desde niñitos, desde el preescolar, tienes que hacer distinguir a ellos el cuerpo de mujer, el cuerpo de varón, tienes que hacer nombrar las partes genitales, tal cual por su nombre, vagina en la niña, pene en el varón, esto con la total libertad de que cada vez que tú nombras esto y lo haces de una manera sana y frontal, estos niños sin duda estarán siendo adolescentes con mayor apego a la sensatez, a la madurez y o por lo menos a la decisión más difícil, Kenia, que es decir no. Claro. No, porque aquí te lo muestra y te seduce el adulto. O te seduce 4 o 5 años la pareja de varón mayor, de la secundaria a la primaria. Entonces, aquí es la respuesta, ese decir no categórico a tener el inicio de una vida sexual que de manera, ya no te puedo decir si responsable, a mí me parece que es de manera inocente. Claro, sí. Que es peor aún, sí, ¿no? Sí. Y además aunándole pues con todo este desconocimiento, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que se siga habiendo embarazos con tanto método anticonceptivo, con tanta información, pero no está llegado de la manera adecuada? No, la información se queda en los medios, se queda en los decires, pero los haceres lo están viviendo estas niñas y estos niños. Recordamos que sí, de manera cruenta, paralizas totalmente el futuro, no solamente de la niña, sino también del joven o del niño, porque le coartas su proceso de vinculación con la educación, tanto en la unidad de información, en el espíritu, y por supuesto lo tienes que agendar al proceso laboral, a ganar dinero. Y de ahí entonces la desesperación, la frustración, la angustia, bueno, pues a estos jóvenes los lleva a una amargura impresionante. Y esto para la sociedad de ninguna manera es satisfactorio. De ahí puedes generar delincuencia, puedes generar violencia y, por supuesto, este desorden estructural de nuestro municipio y de nuestro estado.
Bueno, pues al ratito le preguntamos al diputado Daniel Campos qué opina de esto, el que estuvo ahí con la polémica ley de la juventud. Seguramente es un tema de política pública, seguramente también es algo que se tiene que meter las manos y de manera muy responsable, porque esto se tiene que modificar. Y aquí uno de los principales vínculos es la educación, por supuesto es la información, pero también es la ejecución paterna en casa. Y bueno, una vez que ya está concebido el hecho, bueno, no es dejarlas abandonadas, sino hay fundaciones que estamos tratando de sacar adelante a estas chicas, a estas parejas a veces, o a estas niñas a veces solas, o a veces sin familia, y o a veces abandonadas. Porque también recordamos que, crudo como se escucha, pero el consumo del alcohol, el rendimiento académico deficiente, estas niñas son más propensas a la violencia, claro, y a la violencia sexual y a las multiparejas. Entonces estamos hablando incluso de violaciones de terceras personas o cuartas personas que no necesariamente son el padre, y son violaciones en el embarazo. Claro. Y de aquí, bueno, es un tema fuertísimo, pero el abuso sexual y por supuesto que el abandono. Entonces hay que trabajar, estamos haciendo hincapié en ayudar a estas chicas, en atender a sus hijos, en el parto y a ellas propias. Hay algunas que se tienen que hacer cirugías cesáreas, precisamente porque no tienen jóvenes, la madurez, por jóvenes. Y bueno, aquí les estamos cooperando, que hacemos la invitación y las charlas que estamos comenzando para resolver y apoyar a estos eventos. ¿En dónde se realiza? Te voy a dar, quedo en el plan y en el compromiso, okay, de dar con fechas, horas y lugar, justo el apoyo, las asociaciones y los hospital, y el hospital que se está reuniendo junto con sus directivos y muchas personas que están haciendo la labor de sumarse a esta causa. Y créeme que es una delicia, una verdadera acto de gentileza de todas las personas que se nos están uniendo para que estas chicas, ese trance que pareciera amargo, ahora lo viven de una manera mucho más gentil y amorosa. Muy bien. Recibir un hijo, imagínate. Pues sí, en esas condiciones, pues qué triste. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, presencia. Y aquí, bueno, estamos. Bueno, vamos a un corte y regresamos a Francamente.